salida del conjunto blanco, porque hay dos novedades, dos jugadores suplentes habituales van a salir en el quinteto titular del conjunto madridista. Se trata de Quique Villalobos y José Luis Llorente. Por parte del conjunto local, el Taugrés Vitoria, su 5 titular habitual. Es posible que Clifford Luik entienda que la dinámica del partido es una suma consecutiva de situaciones y que va a intentar hacer una rotación de hombres, empezando con Villalobos, posiblemente sobre Sibilio. La primera posesión de este partido corresponde al Real Madrid. Ahí está jugando José Luis Llorente, titular hoy en este encuentro, al igual que Villalobos. Salen del quinteto titular habitual del Real Madrid Antúnez y Pep Cargol, Obirukov. La canasta de Mark Simpson, los primeros 2 puntos del partido. Y Mark Simpson dispondrá de lanzamiento libre adicional. Por la falta personal de Lasso. Convierte el adicional Mark Simpson. Y coloca al Real Madrid con 3 puntos por delante en el marcador del pabellón Álava de Vitoria. Ahí está la primera posesión del conjunto vitoriano. Dirigen el encuentro Eduardo Sancha y Fernando Pizarro. Vemos en la defensa individual del conjunto del Real Madrid como es Quique Villalobos el que va a encargarse inicialmente de Chicho Sibilio, un hombre que está haciendo un final de campeonato realmente importante para su equipo. Ahí está el lanzamiento de Chicho Sibilio, la defensa presionante que sobre él hace Quique Villalobos, la primera falta personal del escolta del Real Madrid. Ahí vemos la repetición del último lance del partido. Y Quique Villalobos, que ha salido en el quinteto titular del Real Madrid con la misión de vigilar a este hombre, a Chicho Sibilio, que cumple su tercera temporada en el conjunto vitoriano. Ha errado el primer lanzamiento libre Chicho Sibilio, ahí va con el segundo. Ha fallado también el segundo de esta serie de 3 tiros libres. Ambiente sensacional aquí en el pabellón Álava de Vitoria. 6.500 espectadores para presenciar in situ este encuentro. Convirtió en punto el tercer lanzamiento libre Chicho Sibilio. José Luis Llorente. Ventaja inicial del Real Madrid, 3-1, defensa individual en el conjunto local, en el conjunto del Taugrés Vitoria. Recibe en el poste bajo Ricky Brown, el balón para un triple que no llega al aro de Mark Simpson, el contraataque del Taugrés. Ahí está el dribbling de Pablo Lasso, posición de lanzamiento triple de David Good, canasta triple del jugador americano del Taugrés. Un primer apunte sobre la defensa del Taugrés, si bien es defensa individual, con unos emparejamientos concretos al inicio del ataque del Real Madrid, una vez los hombres del equipo de Luis empiezan a moverse, a bloquearse entre ellos, los jugadores defensivos del Taugrés cambian automáticamente y hay jugadas en las que Sibilio queda emparejado con Martín o incluso con Brown, o bien incluso pues Good se ha quedado con Vial. Vamos a ver si esta tónica defensiva de cambios constantes en los bloqueos lo marca. Cometió su primera falta personal Ramón Rivas. Puso balón en juego el Real Madrid. Ahí está Mark Simpson, balón interior para Ricky Brown. Hay pasos del jugador madridista señalados por el árbitro auxiliar Fernando Pizarro. Balón ya en juego con Pablo Lasso. Ventaja local de un punto, 4-3. Se cumple el minuto 2 de esta primera parte, cuarto partido de la semifinal entre Real Madrid y Taugrés Baskonia. Vale la canasta de Ramón Rivas y falta personal de Antonio Martín. Ahí vemos la repetición, aguanta muy bien Ramón Rivas.
se le cae encima a Antonio Martín, cometiendo su primera falta personal, y ahí está Ramón Rivas en el adicional, con 6-3 en el marcador, ahora 7-3, después de la conversión en punto de este lanzamiento libre adicional por parte de Ramón Rivas. Creo que hay que dejar constancia que en el análisis estadístico de los tres partidos, el Taurés anota el 57% de sus puntos con los hombres interiores y el Madrid solo el 35%. Gran diferencia, eso creo que deja bien claro cómo acentúa su juego de ataque ahí bajo canasta una y otra vez el equipo del Taurés con ese, ya digo, 57% de sus puntos totales. La primera falta personal de Ricky Brown se la cobró Joar Lucas. Ahí vemos la repetición protagonizada por estos dos hombres que formaron una fabulosa pareja de extranjeros en el Caja Ronda hace ya algunas temporadas. Se conocen perfectamente. Dos temporadas juntos formando un triángulo mágico juntamente con Rafa Vecina. Con ellos en el equipo, el Caja Ronda logró dos quintos puestos en la Liga ACB. Toda una pareja de lujo. Con el marcador, después de la conversión de esos dos lanzamientos libres por parte de Joar Lucas, la réplica la pone Mark Simpson, autor de 5 puntos. Se levanta David Cook, no consigue convertir en 2 puntos el lanzamiento. Y es la segunda falta personal de Ramón Rivas. Lucas y Simpson son los máximos anotadores en este playoff para cada uno de los equipos. 21 puntos de media para los dos jugadores americanos. Posesión de balón para el Real Madrid. Atención al triple de Mark Simpson. Convierte Mark Simpson el primer triple del Real Madrid. 8 puntos para Mark Simpson. Cuando rogamos a nuestros compañeros en la unidad móvil que nos quiten el sonido de retorno porque es infernal. Una nueva jugada para el Taugrés con canasta y tiro adicional. Son varias ya las que se han sucedido en poco tiempo que se ha jugado, todavía no 4 minutos. De sonido en estos momentos. Ha errado el lanzamiento Ricky Brown y va a poner el balón desde la banda el Taurés. Eduardo Sancha, que dice que él tiene que librar el balón en el saque de banda. Y continúa ese marcador de 12 a 10, 2 puntos por delante, el Taurés. Se va a cumplir el minuto 4 de esta primera parte. Está jugando en ataque el Taurés, ahí está el 1 contra 1, Rivas con Antonio Martín, muy oportuno. Joar Lucas para convertir en 2 puntos el rebote ofensivo que capturó bajo la canasta del Real Madrid. Mark Simpson, canasta de Mark Simpson, autor de 10 puntos, máximo anotador del encuentro. Un Mark Simpson con ganas de revancha después de su floja actuación en el tercer partido, en el partido del martes. Chicho Sibilio jugando con Pablo Lasso, recibe Joar Lucas, la penetración de Joar Lucas, la asistencia y el mate sensacionales de Ramón Rivas. Ya lo ven ustedes, una y otra vez la dinámica del juego de ataque de Taurés es paciencia, buscar posiciones siempre muy próximas, incluso tan próximas como la última canasta de Rivas. Ahí está Ricky Brown, le defiende Good, el balón es para el Taurés. De los 12 puntos que lleva el Real Madrid, 10 los ha anotado Mark Simpson,
dos puntos para Antonio Martín. Pablo Laso dirigiendo esta acción ofensiva del Taugrés, que puede sentenciar esta eliminatoria de semifinales y derrota hoy en este cuarto partido al Real Madrid. El objetivo del conjunto madridista es forzar el quinto partido de ese empate el próximo sábado en Madrid, en el Palacio de Deportes. Falta personal de Mark Simpson. Mucha continuidad en el juego de ataque del Taugrés. Algunos momentos de incertidumbre son rápidamente recuperados con decisión. Quizá falta eso, un poco de fluidez en el juego ofensivo del Real Madrid. Nueva canasta abajo del cesto para el Taugrés. Con una asistencia de Chicho Sibilio para que anotara Joar Lucas, autor de 6 puntos. El balón es para el Taugrés con 18 a 12. Es el Taugrés el que remolca en el marcador al Real Madrid. 6 puntos por delante para el conjunto alavés. Ahí está Pablo Laso jugando con Chicho Sibilio, defendido a muerte por Quique Villalobos. Joar Lucas con él, como casi siempre, Ricky Brown. Mira aro Ramón Rivas. De ahí zona. 3 segundos. Quizá a veces el abuso en la búsqueda del juego próximo a canasta produce acumulación de hombres allí y siempre alguno que queda despistado, como en este último ataque, cometiendo 3 segundos. Posesión de balón para el Real Madrid con Ricky Brown. Ahora juega Quique Villalobos de espaldas a la canasta, se gira para ese mal tiro. Atención al contraataque del Taugrés, lo conduce Pablo Laso, balón atrás, se para Joar Lucas, que ha errado ese lanzamiento desde la zona. El rebote defensivo fue para Ricky Brown. Juega el Real Madrid en tareas ofensivas. De nuevo Ricky Brown se levanta, lanza, no anota. El rebote lo luchan José Luis Llorente y Pablo Laso. Y es balón para el Taugrés. Y el tiempo muerto para Clifford Luik, que no parece que esté muy conforme con el juego inicial, sobre todo en ataque de su equipo. Está extraviando las posesiones de una manera u otra. Hay que resaltar que en el cómputo general de la eliminatoria el Real Madrid está tirando mejor que el Taugrés, 49%, 45% para Taugrés, pero el conjunto de Vitoria están reboteando mucho mejor y defendiendo con muchas menos faltas personales. Yo creo que eso también es importante para tenerlo en cuenta en el partido de hoy. Las instrucciones de Clifford Luik hacían referencia a la defensa para seguir buscando el contraataque. Es cierto que la defensa del Taugrés, una vez colocada, es muy difícil de superar en juego posicional 5 contra 5. Es por eso que entiendo que Clifford Luik pues apunta a sus hombres el recordatorio en la oportunidad de jugar en contraataque para no dejar organizar la defensa del equipo de Ger Brown. Ha finalizado el tiempo muerto solicitado por Clifford Luik. El balón ya está en juego. Lo está jugando Pablo Laso sobre Joar Lucas. Recibe David Good. El balón interior para Chicho Sibilio, que se levanta delante de Quique Villalobos. No anota su tiro Chicho Sibilio, pero un nuevo rechace que cae en las manos del Taugrés, que dispone de otra oportunidad para lanzar al aro madridista. Corta David Good, no convierte la bandeja. Sale trompicado Quique Villalobos, el balón para Antonio Martín y canasta en contraataque del pívot madridista. 4 puntos para Antonio Martín, 4 puntos también de ventaja para el Taugrés, 18 a 14. A trompicones, pero han ejecutado las órdenes de su entrenador, buscando a través de un robo de balón alguna posibilidad de contraataque cómodo, como ha sido el caso en 3 contra 2 finales. Sobando la pelota Pablo Laso, Arlucas tiene posición de lanzamiento y ahí no perdona Joar Lucas, autor de 8 puntos, máximo anotador del Taugrés. Un jugador, perdona Nacho, que ha sido el hombre que más canastas de 2 puntos ha metido en la liga regular, pero me refiero entre todos los jugadores de los 24 equipos, Joar Lucas. Está aportando un gran rendimiento a su equipo, el Taugrés, en su segunda temporada en el equipo alavés. La última canasta correspondió a Ricky Brown, que de esa forma inauguraba su cuenta anotadora. Ricky Brown fue el mejor jugador español, el mejor jugador del Real Madrid en el tercer partido, con una anotación de 21 puntos.
José Luis Llorente que busca la penetración, el triple es de Mark Simpson, segundo triple para el jugador de Indiana, Mark Simpson, autor ya de 13 puntos. No se parece Simpson al que jugó aquí el pasado martes. El entrenador de Tabugres ha dispuesto que sea David Wood el encargado de defender a Mark Simpson. No está consiguiendo frenarle en los lanzamientos exteriores. Más poderoso Mark Simpson en buscar esas posibilidades. Está dando un fruto interesante a su equipo, no viéndose despegado ahora, perdiendo de un punto, no viéndose despegado del marcador, gracias a esas acciones de tres puntos por parte de Simpson. Dos de tres en los tiros de tres puntos y tres de cuatro en los lanzamientos de dos para Mark Simpson, autor de 13 puntos, máximo encestador del partido. Ahí está precisamente Mark Simpson pasando a Ricky Brown, la ayuda defensiva de Pablo Lasso con la segunda falta personal del base del Taures. Poco a poco Clifford Luick reconstruye su equipo titular, ahora ya lo tiene en pista. Normalmente el Madrid juega con Antúnez, Biryukov, Simpson, Martín y Brown, es el equipo que tiene ahora en pista precisamente. Mínima ventaja en el marcador para el Taures. Ahí está remontando la línea de fondo Mark Simpson. Balón para Ricky Brown, que cruza el pase para Antúnez. Cruza a su vez para Mark Simpson, ganándose la posición de lanzamiento Mark Simpson y convirtiendo ese lanzamiento a tablero. 15 ya los puntos que lleva sumados Mark Simpson. Ventaja en el marcador para el Real Madrid, 21 a 20. Un jugador que en 10 minutos ya ha metido 15 puntos. Realmente debe hacer plantear al entrenador rival soluciones urgentes para frenar ese aspecto. 15 puntos en 10 minutos, ya saben ustedes el promedio que significaría, 60 por partido. El triple para David Good, se sale el lanzamiento triple de David Good, la posesión es para Antúnez, que rehúsa a realizar esa penetración. Y ahí está Mark Simpson, el balón es para Biryukov. Ricky Brown jugando de nuevo con Mark Simpson, Camaga el lanzamiento triple. Renuncia al Madrid a aprovechar la transición, juegan un ataque posicional, canta con el dedo de índice extendido, jugada 1. Y ahí está templando José Miguel Antúnez, línea de fondo para Biryukov y canasta. No está para Chechu Biryukov, sus primeros dos puntos. Pide, parece ser, el cambio David Wood a su banquillo con un gesto claro, efectivamente, Herb Brown coloca en la silla de cambios a Santi Abad tras la solicitud del jugador americano. David Good jugando con Chicho Sibilio, ahora marcado por Biryukov. Balón dentro para Ramón Rivas en pugna con Antonio Martín. El uno contra uno lo convierte en dos puntos Ramón Rivas y además carga con una falta personal a Antonio Martín. Por lo tanto, libre adicional para el jugador del Taures. Tiempo muerto también para el entrenador del Taures, que debe intentar, vamos a ver si oímos lo que dice. No parece muy claro, ciertamente, el sonido ambiental que hay aquí con la actuación de estas chicas. Realmente impide que el micro que hábilmente coloca nuestro colaborador pues haga audible lo que se decía. La verdad, además, es que era un tiempo muerto, yo creo que muy necesario. Además, aprovecha el tiempo muerto para cambiar al jugador que así se lo había solicitado. No es muy corriente que un jugador nos pida a los entrenadores cambio. Es posible que no se sienta cómodo en el juego. Simpson lo ha ametrallado con jugadas de tres puntos. Ahora Biryukov en uno contra uno también le había ganado la partida y David Butch ha ido al banquillo. A lanzamiento libre adicional Ramón Rivas, que puede empatar el partido. Así lo hace Ramón Rivas. 8 puntos para el pívot del Taures. Empate a 23, 9:35 para la conclusión de esta primera parte. Jugando la zona y levantándose Ricky Brown, convirtiendo su lanzamiento. Esa posición es una posición de lujo para él. Una posición que realmente, si consigue recibir allá con ese lanzamiento ligeramente escorada a su posición hacia atrás,
en el salto, pues normalmente es efectivo para Ricky Brown. Joar Lucas, balón para Santi Abad, juega Chicho Sibilio. De nuevo Ramón Rivas, hay un manotazo, falta personal de Biryukov. Curiosa también la decisión de Luis, que en el tiempo muerto había aprovechado para cambiar a Simpson, dándole un ligero relevo, ahora lo vuelve a poner en pista, reemplazando a Martín. Entiendo que va a ser Pep Cargol el que juegue de pívot, acompañando a Brown. Con 25-23, dos puntos por delante el Real Madrid, que defiende este ataque del Taugres. Ahí está Chicho Sibilio convirtiendo en dos puntos su lanzamiento desde la línea de tiros libres. Es la primera canasta en juego que consigue Sibilio. Empate a 25. Ahora el ataque corresponde al Real Madrid. Ahí está Mark Simpson. Hay falta personal de Santi Abad. Y el jugador, el alero americano del Real Madrid, dispondrá de dos lanzamientos libres por la falta personal de Santi Abad. Está llevando en jaque con su movilidad Mark Simpson. Ha castigado seriamente el juego defensivo de David Wood. Ahora lo está haciendo también con Santi Abad, creando muchísimos, muchísimos problemas a la defensa individual del Taurés. Ahí está Mark Simpson, autor de 16 puntos. Convierte también en punto el segundo lanzamiento libre y Simpson se va hasta los 17 tantos, dando ventaja en el marcador al Real Madrid. Dos puntos, 27-25. Ahí está jugando David Sala con Santi Abad. Recibe Chicho Sibilio, ahora presionado por Biryukov. El pivote de Chicho Sibilio para ese lanzamiento que convierte en difícil posición por la presión que ejercía el defensor Chicho Sibilio. Es evidente también que tras la tónica inicial del juego de ataque del Taurés, insistiendo una y otra vez en intentar anotar bajo canasta, ahora en estos compases tras la marcha de Wood es Sibilio el que absorbe prácticamente las decisiones de lanzamiento y es el que está llevando a la par el marcador. En este la ataque. Penetración de Antúnez, canasta para José Miguel Antúnez. Los dos primeros puntos en la cuenta del base madridista. De nuevo ventaja del Real Madrid, 29-27, 8 minutos para la conclusión de la primera parte. Ahí está de nuevo el emparejamiento Chicho Sibilio, Biryukov. Ha errado el lanzamiento Sibilio, el rebote defensivo para Mark Simpson. Ahí está la apertura en contraataque del Real Madrid. Recibe Biryukov, el triple muy alejado, 8 metros, canasta triple de Simpson, imprevisible. Mark Simpson. Imprevisible y realmente impresionante. Fíjate ahí en la repetición, como prácticamente en carrera llegaba como último hombre en el contraataque, se clava, se equilibra y lanza de tres puntos. Ramón Rivas consigue levantar ese balón y convertirlo en dos puntos para el Taurés. Hacía mucho rato que su equipo no encontraba una buena posición para darle un balón a Rivas. Lo han hecho en este último ataque y con la efectividad que ustedes han podido ver. Mal pase de Simpson a Biryukov, recupera por lo tanto la posesión de balón el Taurés. Santi Abad enfrente del Mark Simpson, mete interior para David Sala y ahí supera a Antúnez. Los dos primeros puntos para David Sala, de nuevo Mark Simpson en el reverso, ahí está presionándole Santi Abad. Vamos a ver si dan validez a la canasta de Mark Simpson. Sí, y por lo tanto Simpson dispone de lanzamiento libre adicional por la segunda falta de Santi Abad. Parece ser que Sibilio reclama instrucciones de su entrenador para este tipo de juego defensivo sobre Simpson. 22 puntos, 22 puntos en 13 minutos de partido. Y con unos porcentajes excelentes. 3 de 4 en los triples, 5 de 6 en los lanzamientos de 2 puntos y 4 de 4 en los tiros libres. 23 puntos en esos minutos jugados. No sé si hay quien de más, pero realmente es muy difícil. El lanzamiento y la canasta para David Wood. 35-33 para el Real Madrid. A 6-39 para la conclusión de esta primera parte, en la que debemos destacar el gran trabajo ofensivo que está realizando Mark Simpson. Sin embargo, el Taurés sigue de cerca al Real Madrid, 35-33, solo dos puntos a favor del cuadro visitante.
constante rotación de cambios en los dos entrenadores. El partido es sumamente intenso. No vale. Hay falta personal de Chicho Sibilio. Sumamente intenso. Las faltas personales van sumándose. Ya son 7 para cada equipo a partir... Octava, perdón. Esta era ya la octava para Autogrés. Por lo tanto, ahí tenemos un 1+1 para Biryukov. Pero los jugadores van acumulando personales. Abad Rivas 2 para Altagrés. Ahora poco afortunado Biryukov en el lanzamiento. Y ahí está el contraataque que lanza Pablo Lasso. El balón para David Good. Línea de 3 puntos. Sibilio, triple. Canasta triple de Chicho Sibilio. El Taurés vuelve a tomar ventaja en el marcador. 36-35. Rápido Antúnez. Hay falta personal. De Pablo Lasso, la segunda. Importante el nivel de efectividad en lanzamientos de 3 puntos. Taugrés 2 de 3, un 66%. Real Madrid 3 de 4, un 75%. Es realmente importante en un partido con lo que hay en juego hoy aquí, tengan todavía la efectividad que están mostrando los jugadores de los dos equipos. Grandes jugadores hay en pista aquí en este partido. Dos equipos de gran talla y con hombres de mucho nivel. Y que se están jugando mucho en este encuentro. El Taurés, el conseguir rematar la eliminatoria y clasificarse por primera vez en su historia para la final de la Liga ACB, el Real Madrid que quiere forzar el quinto y definitivo en partido de desempate. Pablo Lasso con 37-36, un punto de ventaja para el Real Madrid, y ahora la falta personal corresponde a Antúnez, la primera. Esos cambios de ritmo rompen las piernas de un defensor. Ahí ven ustedes como parecía que intentaba ir hacia el centro. Cambia de ritmo sin dejar de botar con su mano derecha y deja en una mala posición defensiva Antúnez. Lanzamiento de 1+1 para Pablo Lasso. Un hombre que debutaba en la máxima categoría del baloncesto español con tan solo 16 años. No tienen desperdicio los porcentajes anotadores de los dos equipos. Por encima del 75% en tiros libres, por encima del 55% en lanzamientos de 2 y por encima del 65% en lanzamientos de 3. Realmente impresionante lo que están haciendo estos dos equipos en cuanto a tiro. Consciente de lo que se están jugando. Anotó el 1+1 Pablo Lasso. No ha anotado, sin embargo, ahora Biryukov. David Good, balón para Chicho Sibilio. Ya se ha formado la defensa madridista, que es individual, hombre a hombre. Vamos a entrar en los últimos 5 minutos de esta primera parte. Pablo Lasso trata de irse de Antúnez y ahí está en el mate espectacular Jovar Lucas. El rey de las asistencias, Pablo Lasso, está ejecutando a la perfección ahora el tipo de juego que quiere su entrenador. Le dejan el balón y un lado absolutamente solo reservado para que juegue 1 contra 1, pero buscando la asistencia a un compañero mejor colocado. Hierra el triple Antúnez, atención al contraataque, recupera en el balance defensivo José Miguel Antúnez, balón para Antonio Martín, ya está jugando Mark Simpson, que se va de Sibilio. Y hay falta personal de Chicho Sibilio. Es la segunda falta personal de Sibilio. Acción de 1+1 para Mark Simpson, el máximo anotador del Real Madrid en esta serie semifinal frente al Taurés. 30 puntos en el primer partido, 23 en el segundo encuentro y una más floja actuación en el tercer partido con tan solo 10 puntos. Aquí está ya con 25 tantos. Como sigue así Mark Simpson, nos vamos a quedar sin papel para anotar los puntos del jugador madridista. ...40-39... un punto de ventaja para el Taurés. David Good ahora en pugna con Antonio Martín, en 1 contra 1 que convierte en 2 puntos... Good. Muy mejorado David Good tras el tiempo que lo tuvo sentado su entrenador. Cambió el emparejamiento defensivo, se encarga de Ricky Brown,
y ha mejorado su juego ofensivo. Los puntos en el Tabúres están muy repartidos, mientras que el Real Madrid está dependiendo en exceso de Marcinson. 25 puntos para Simpson, 6 para Martín, 4 Brown, otros 4 Antúnez y 2 Biryukov. En el Tabúres hay 3 jugadores con 10 puntos, Rivas, Arlucas y Wood. Lasso, el lanzamiento de Pablo Lasso, el balón es para Biryukov. El Real Madrid rápido en el contraataque con Antúnez, la bandeja de Antúnez. No convierte a Antúnez en ese contraataque. El contragolpe corresponde ahora al Tabúres. El rebote para Ricky Brown. Vamos a ver ahora Antúnez a la segunda. A la segunda convirtió la bandeja José Miguel Antúnez. Complicó mucho la primera bandeja, la falló. Ahora mucho más fácil tras el buen pase de Brown. Clifford Luick, entre el primero y el segundo tiro, había situado a Llorente para el cambio, pero ha decidido volverlo a dejar en pista, me refiero a Antúnez. La ventaja corresponde ahora al Real Madrid, Arlucas, que comete la violación de pasos. Interesante también la decisión de Clifford Luick de colocar, como tú muy bien decías, Ricky Brown conoce perfectamente el juego de Joe Arlucas, lo ha colocado a defender al jugador del Tabúres y no está pues viviendo un partido tan feliz como los dos o tres anteriores. La penetración de Biryukov, desequilibrado en el lanzamiento, corto el tiro de Biryukov. El contraataque del Tabúres, línea de pase que ha interceptado Antonio Martín. Vuelve a jugar Joe Arlucas. Ahora está emparejado con Martín. Ahí por la rapidez del contraataque. Ahí estaba presto la ayuda defensiva Ricky Brown. Una primera cinta de lanzamiento de Good, que convierte en 2 puntos el lanzamiento. Son ya 12 tantos en la cuenta de David Good, máximo anotador del Tabúres. Puerta atrás que ahora aprovecha perfectamente Antonio Martín en un claro despiste de la defensa vitoriana. Un error que se acostumbra a cometer. Ven ustedes como dos hombres del Madrid se bloquean. Juane y Arlaucas no hablan en el bloqueo, no se avisan, y el error es grave puesto que dejan a un jugador magníficamente colocado para recibir una asistencia. Ahora alternativas en el marcador. De nuevo, partido vibrante. De nuevo Brown, ahí lo tienen ustedes con Arlaucas. El triple de Lasso, canasta triple de Pablo Lasso. 3 de 4 triples del Tabúres. Triple. Rápida respuesta. Antúnez. La verdad es que es un partido impresionante. Impresionante en cuanto a todo, espíritu y efectividad. 9 puntos para José Miguel Antúnez. Hay falta personal sobre Miguel Juane. Cambio en el Real Madrid. Se retira José Miguel Antúnez, sustituido por José Luis Llorente. Fue la segunda falta personal de Antúnez. De nuevo en pista José Luis Llorente, que salió en el 5 titular, en el 5 de salida del Real Madrid. Y ahí está Pablo Lasso, errando el primer lanzamiento libre. 48-47 en el marcador, un punto por delante el conjunto blanco. Ahí va con el segundo lanzamiento libre que convierte en punto Pablo Lasso. Empate a 48. Ningún equipo puede destacarse en el marcador y las cosas igualadísimas. Llorente jugando con Ricky Brown. De nuevo José Luis Llorente. Marcinson que mete para Ricky Brown, que hará, iba a hacer uno contra uno, pero prefirió el pase hacia atrás para Marcinson, que entra y convierte. Marcinson, 27 puntos. Está metiendo sus puntos de todas las maneras posibles. Lanzamientos muy lejanos de 3 puntos, no tan lejanos de 2 puntos. Penetraciones, rebotes de ataque. Primera parte completísima de Marcinson. Pues como siga con este promedio, puede incluso batir el récord de anotación de la Liga ACB, que ostenta Henry Turner, el jugador del Collado Villalba. El gancho de Arlucas, la falta personal de Biryukov. Entra el rebote de ataque Miguel Juane. Se despistan los defensores, no bloquean la posición. Ahí lo vemos cómo entra por detrás cómodamente.
sin interrupción. Y Biryukov, que estaba sujetando a Santi Abad, se ve sorprendido por la presencia y acaba cometiendo falta personal. Ha entrado en pista Fernando Romay en sustitución de Antonio Martín. Y dos lanzamientos libres para Miguel Juanes. 37 segundos para el final. Dos faltas en el haber de Martín. Han aconsejado a Clifford Luick darle un relevo, situar a Romay posiblemente para esos últimos 37 segundos. Transforma los dos lanzamientos Juanes, que inaugura su cuenta anotadora y vuelve a establecer un empate, en esta ocasión a 50. Los guarismos son altos. Muy altos, porque los porcentajes son estupendos. Baloncesto de ataque, por lo tanto, en este cuarto partido, que puede ser decisivo si el Taurés logra la victoria. Biryukov en el triple, muy desviado el lanzamiento triple de Biryukov. Es balón para el Taurés con 9 segundos. Y tiempo muerto de Herb Brown para dar instrucciones efectivas en el juego de ataque de esta última posesión. 9 segundos, pueden aprovecharse bien si se decide. Ahí tenemos la diferencia de puntos con respecto a Simpson del resto de sus compañeros. En eso debemos hacer hincapié, 27 puntos para Mark Simpson, máximo anotador de lejos del Real Madrid, mientras que la distribución de los puntos en el Taurés pues está muy repartida, y lo tienen. 12 puntos para Wood, 10 para Lucas y Rivas, 8 para Sibilio, 6 para Lasso y 2 para Juane y Sala. Acostumbra a repartir mucho la anotación entre sus hombres el Taurés. Fíjate que entre Lasso, Sibilio, Raucas, Wood y Rivas, que es el equipo normalmente titular en estos tres partidos del playoff, todos ellos pasan de la decena de puntos. Es que 27 puntos son más del 50% de los puntos que tiene el Real Madrid, que son 50, y 27 de ellos los ha conseguido Mark Simpson. No es habitual. No es habitual, pero tampoco podemos decir que sea malo. Los puntos los tiene que meter alguien. Unos días se reparten, otros días se concentran. Vamos a ver, jugada de ataque establecida por el Taurés, presión defensiva por parte del Real Madrid. Vamos a ver qué tipo de jugada deciden, si va a ser Lasso que se meta en bote hacia adentro y dar un pase a un compañero. Pues se jugó el triple, hubo tapón de Biryukov. Vamos a ver si llega el Real Madrid en este último tiro. Concluye la primera parte con empate a 50 puntos. La primera parte realmente equilibrada, como el marcador indica, con unos buenos porcentajes. Yo me imagino que cuando ustedes vean reflejada en la estadística global de los dos equipos, entenderán por qué estamos hablando del porcentaje. Lo podrán ver de un punto, de dos puntos, de tres puntos en cada uno de los dos equipos. Una primera parte muy igualada, empate a 50, no se ha decidido todavía nada. En este cuarto partido las cosas se han quedado para el segundo tiempo, aquí en el pabellón Álava de Vitoria, donde se está jugando este cuarto partido de la eliminatoria de semifinales entre estos dos equipos, Taurés y Real Madrid. Ahí lo tienen ustedes. Va a continuar del Real Madrid frente a Lasso, Arlucas, Sibilio, Gut y Ramón Rivas. Los dos equipos sacan sus quintetos de gala. Y la primera posesión de la reanudación de partido corresponde al Real Madrid, con José Miguel Antúnez, autor de 9 puntos en la primera parte. Y está jugando Biryukov, recibiendo Antonio Martín, el balón para Mark Simpson. Intenta la canasta debajo del tablero Mark Simpson. El balón es para Pablo Lasso, en penetración frente a Antúnez, y la primera canasta de esta segunda parte para el Taurés, para Pablo Lasso. Hay falta personal de Mark Simpson, indicada por el árbitro auxiliar Fernando Pizarro. Muy lejos de donde se estaba produciendo la jugada, con David Wood. Ahora se recrimina los dos jugadores. Simpson está hablando con Wood. Ahí los tienen ustedes. Señor Sancha, Eduardo va a poner un poquito de paz. La primera parte ha sido de guante blanco, ha imperado la deportividad, y esperemos que así suceda en estos segundos 20 minutos.
Partido entre dos grandes equipos con grandes jugadores. Disputándose un puesto para la final de la Liga ACB. El Taurés más cerca debido a su ventaja 2-1 en la eliminatoria, pero ahí está el Real Madrid tratando de forzar el partido de desempate. La personal para Martín. El hombre no parece, ciertamente no parece muy conforme. Ahí vemos cómo carga con su hombro y luego cierra con su pierna izquierda el intento de juego en uno contra uno que iniciaba Ramón Rivas. Son los primeros problemas de personales para el Real Madrid. La tercera de Antonio Martín. Pablo Lasso, balón picado para Lucas en el uno contra uno, trata de hacerse sitio, no le deja Ricky Brown. Ahora juega Chicho Sibilio en frente del Mark Simpson. El bloqueo de Ramón Rivas para el lanzamiento que no convirtió Chicho Sibilio y la falta personal de este hombre que alza el brazo, Joseph Arlucas. Qué marcaje le está haciendo Ricky Brown, ya hemos dicho, conocedor del juego de su compatriota, lo tiene absolutamente fuera del partido. Cuatro canastas de 10 intentos para Lucas, un hombre que nos tiene acostumbrados a otros porcentajes. Ya le hizo Ricky Brown otro gran marcaje. Y vaya duelo en el primer partido de la eliminatoria. Ahora Deportividad en Wood, interesándose por Simpson. Vaya duelo de ataque y defensa entre estos dos jugadores, David Wood, Mark Simpson. Ahí vemos la repetición de ese lance en el que Mark Simpson parece haberse dañado. Atención que el Madrid puede perder aquí un hombre importante. Se queja Clifford Luick a los colegiados. Se va al banquillo Simpson. Mark Simpson ya arrastraba antes de esta eliminatoria una lesión en la planta del pie. Y Mark Simpson ha sido sustituido por Pep Cargol. Con 52-50 en el marcador, dos puntos de ventaja para el Taurés. Pep Cargol. Hay falta personal de Lasso. Creo que es la tercera. En efecto, la tercera falta personal de Pablo Lasso. Pedía explicaciones en la acción. Posiblemente ha sido en una ayuda defensiva. Ahí lo vemos sobre Cargol. No parece muy clara en la toma la infracción, pero tercera y peligrosa falta para Pablo Lasso. Antonio Martín, el lanzamiento convertido por parte del pívot madridista. Sigue increíble el Real Madrid, 16 canastas de 25 intentos en valor de 2 puntos, es decir, un 64%. Ahí vemos a Mark Simpson, al que le están aplicando un vendaje en su rodilla. El balón para Lucas, el tapón de Ricky Brown en falta personal. Es la segunda falta personal de Ricky Brown, se la cobró Joe Arlucas. Ahí vemos la repetición de la segunda falta personal de Ricky Brown. Ahí veíamos de nuevo la rodilla dañada de Mark Simpson, que ha tenido que abandonar el juego por lesión en ese lance con David Wood. Anotó los dos lanzamientos libres Joe Arlucas, a punto de anticiparse Chicho Sibilio. Antúnez jugando con Pep Cargol. El lanzamiento lo convierte en dos puntos Cargol. Los dos primeros en la cuenta anotada de Cargol. Rápida la transición del Taurés. Vale la canasta de Chicho Sibilio. Es uno de los pocos contraataques claros que ha podido hacer el Taurés. Un contraataque que creo que ha venido producto de una buena acción en sacar el balón y sobre todo una mala acción defensiva del Real Madrid, que se han dormido a la hora de bajar hacia atrás. Ha convertido la bandeja Piriuco. Pablo Lasso jugando con Joe Arlucas. 56-54. Dos puntos de ventaja, dos puntos por delante el Taurés. Ahí está David Wood, presionado a muerte por Pep Cargol. Le van a marcar falta personal a Cargol. La primera falta personal del alero del Real Madrid, Cargol. Vemos la repetición
y en esa presión que ejerce sobre Good, Cargol comete su primera falta personal. Por el balón en juego desde la banda, David Good para Joar Lucas, siempre marcado por Ricky Brown. De nuevo David Good, un fajador del baloncesto. De nuevo Good, balón para Joar Lucas. Ramón Rivas, vamos a entrar en los últimos 10 segundos de la posesión. Ahí está el triple que hierra David Good. Vamos a ver el contraataque del Real Madrid. El dribbling de avance de José Miguel Antúnez, que se para y con esa canasta de dos ha culminado este contraataque del Real Madrid. Antúnez, autor de 11 puntos y estableciendo una nueva igualada en el marcador a 56, 3 minutos y medio de esta segunda parte. Balón para el Taurés con Pablo Laso. Defensa individual en el Real Madrid. El balón para David Good, ahí está en pugna con Cargol. Ahora Chicho Sivillo, la cinta de Chicho Sivillo, se acaba la posesión. Buena defensa del Real Madrid que ha impedido un lanzamiento en el tiempo de posesión al Taurés. Es una jugada circunstancialmente interesante. En unos momentos críticos conseguir que el rival no tenga opción de tirar en 30 segundos es realmente una jugada que da moral normalmente al equipo defensor. Sigue Mark Simpson en el banquillo del Real Madrid. Ricky Brown, el lanzamiento de Ricky Brown no lo convierte. El balón para el Taurés con David Good. Chicho Sivillo ahí tratando de ganarse la posición en frente de Virukov. Entra el tapón de Ricky Brown sobre la entrada de Ramón Rivas. El contraataque para el Real Madrid con Cargol. Ahora juega Antúnez, ya se ha formado la defensa vitoriana, algunos problemas para Antúnez. Antonio Martín, balón interior para Ricky Brown y es balón para el conjunto madridista. Ha intentado jugar en transición y van a tener una nueva opción. Mark Simpson. Vuelve Mark Simpson, en efecto, al quinteto del Real Madrid en sustitución de Virukov. 27 puntos consiguió Simpson en la primera parte, más del 50% de los puntos que el Real Madrid anotó en ese primer periodo. Martín, el balón es para Antúnez, posición de tres, no convierte el lanzamiento triple, para ahí está el palmeo de Mark Simpson. Los dos primeros puntos de Simpson en la segunda parte, para un total de 29. Su entrada no ha podido ser más efectiva. Sivillo, en el lanzamiento hierro, el rebote para Ramón Rivas, la falta personal de Cargol. La segunda de Pep Cargol, reboteando mucho mejor el Taurés que el Real Madrid. Muy interesante, Herb Brown sienta a David Good tras la entrada de Simpson, quizá pensando que la iniciativa la pueda llevar el jugador del Real Madrid. Prefiere que sea un hombre de refresco, en este caso Miguel Juane, el que ocupe el lugar de David Good. Minuto 5 de esta segunda parte, ventaja para el Real Madrid, 58-56. Ahí está Juane jugando con Arruca, la pinta en el lanzamiento de Arlucas, un nuevo rebote ofensivo para el Taurés, una nueva opción para lanzar a canasta. Ahora el rebote defensivo es para Ricky Brown. ¡Qué barbaridad! ¡Qué lucha por el balón! El árbitro Pizarro, que indica que Joe Arlucas tocó con el pie el balón, por lo tanto posesión para el Real Madrid. Yo creo que Joe Arlucas le reclama esto, la embestida de Brown, no los pies, pero creo que han sido suficientemente claros. Lo que pasa es que creo que Ricky Brown no ha visto en ningún momento la posición defensiva de Arlucas, que estaba absolutamente parado, sin dejar posibilidad de espacio a Ricky Brown. Y la jugada se resuelve con balón de banda. Se trata de un partido jugado de poder a poder, con dos puntos de ventaja para el Real Madrid, 58-56, que está construyendo esta jugada ofensiva. Se juega el lanzamiento triple que hierra José Miguel Antúnez, bastante precipitado en el tiro. El base del Real Madrid, después es con el Taurés. Con Rivas. Pablo Laso, el lanzamiento de Juan, el rebote defensivo para Ricky Brown, atención al contraataque del Real Madrid, 4-3, ahí entra Mark Simpson, falta personal de ataque de Mark Simpson. Creo que hay que destacar la buena jugada defensiva de Pablo Laso,
interrumpiéndose en el camino, pensando lo que iba a hacer Antúnez, se interpone en el camino. Simpson no tiene opción de evitarlo, falta en ataque y Antúnez al banquillo. Y es falta personal importante porque es la tercera falta personal de Mark Simpson. Uno de cuatro la serie de Antúnez en los lanzamientos triples. Real Madrid tiene en pista ahora un equipo que ha usado en momentos importantes de la temporada. Cuatro hombres altos por encima de dos metros acompañan a este hombre que ha cometido la falta, Joe Llorente. En la ayuda defensiva sobre Ramón Rivas, que había hecho unos excelentes movimientos ofensivos. Ahí tenemos a Joe Llorente, su primera falta personal. 2 lanzamientos libres para Ramón Rivas, autor de 10 puntos, todos ellos en la primera parte. Ahí está el primero que consigue en esta reanudación. Segundo lanzamiento libre para Ramón Rivas, dentro. 12 puntos en la cuenta anotada de Ramón Rivas, que también ha capturado 3 rebotes. Empate a 58. Ahí está José Luis Llorente, presionado por David Sala. Juega Cargol, Antonio Martín. Antonio Martín, que se levanta en esa posición desequilibrada y con mucha suerte consigue convertir el lanzamiento. Antonio Martín ha estado muy afortunado. Yo creo que ni él mismo esperaba este final, puesto que prácticamente ha tirado de por libre. La ventaja corresponde ahora al Real Madrid, 60-58. Se va a cumplir en este preciso momento el minuto 7. Aparte, yo no sé si tenemos algunos problemas de sonido. No sé si llegan nuestros comentarios. Estamos realizando desde el pabellón Álava, pabellón en el que se está jugando las... Es Real Madrid. El rebote defensivo para Ricky Brown. Atención al contraataque. Ahí está Cargol. Se guarda muy bien el balón y convierte la bandeja. Pet Cargol. 4 puntos para Cargol. Ventaja de 4 ahora para el Real Madrid. 58-62 cuando estamos viendo la repetición de la jugada protagonizada por Cargol. Vamos a ver qué piensa. No ha quedado muy clara la decisión del tiempo muerto. Pienso que ahora sí lo definen claramente. Es que la mesa ha indicado que lo había pedido el Real Madrid y eso era imposible. Tras canasta solo se le podía conceder al Taurés. Tiempo muerto de Herb Brown. Estamos en un partido, hemos visto este magnífico contraataque de Cargol, estamos en un partido en el que nos movemos prácticamente en empate o diferencia de 2 a favor de uno o el otro equipo. En este tipo de partidos, coger 4 o 5 puntos a veces pueden ser muchísimos. La tónica general de defensa es prácticamente emparejar los aciertos cuando tienes la posesión, y el otro equipo normalmente también lo hace cuando dispone. Y yo creo que este es un momento importante. 12-34 para el final, 4 arriba el Real Madrid, y los 3 últimos ataques del Taurés se han fallado. No es corriente, ya digo, en un partido que se juega canasta tuya, canasta mía, pues que un equipo interrumpa de esa manera el proceso. Las ventajas para uno y otro equipo siempre han sido muy cortas. Ahora son 4 puntos de ventaja para el Real Madrid, 62-58. Se reanuda el encuentro después del tiempo muerto de Herb Brown. Es balón para Pablo Laso. Recibe Santi Abad. Ahora juega Juane, David Good. Muy controlados siempre los ataques del Taurés, buscando una buena selección de tiro. El balón interior para Ramón Rivas. Vamos a ver si se lo juega Ramón Rivas. Se lo juega con acierto. Para recuperar el tono de ataque han vuelto a una jugada en ellos tradicional. Jugar para Ramón Rivas dentro de la zona e intentar convertir desde ahí. José Luis Llorente. Ataque posicional para el Real Madrid. Ahí está Mark Simpson. El lanzamiento que no convierte Mark Simpson. Varios jugadores madridistas al rebote. Y vamos a ver si la falta personal es de Good. La segunda falta personal de David Good. Un hombre con el que el Taurés quiere contar para la próxima temporada. Pero David Good ha hecho saber a la directiva vasconista sus deseos
de volver a la NBA. Tras el tiempo muerto, Brown ha dado un descanso a Sibilio y a Lucas, que habían jugado todo el partido, dos hombres importantísimos en los esquemas de este Taurés. Ahí está José Luis Llorente en el bote. Marc Simpson trata de irse de Ramón Rivas. Ger Brown, que pide dobles de Marc Simpson. La entrada de José Luis Llorente para el triple de Marc Simpson, que convierte otro triple para Simpson. 4 de 5 en los triples. Marc Simpson, 32 puntos. Cuando un jugador mete 27 puntos en la primera parte, el equipo contrario espera que al menos se le haya cortado la racha con el descanso y no siga de esa manera. La verdad es que está afortunadísimo. Ahí está Ramón Rivas en el pase para Abad. El triple de Pablo Lasso, desviado. El rebote no es para nadie. Va a jugar el Real Madrid. Impresionante la lucha que los dos equipos ejercen. El Real Madrid, paso a paso, ha nivelado el aspecto reboteador. Continúa tirando a canasta con mucha efectividad. Está prácticamente a la par en el tema de rebotes y está mucho mejor en el aspecto del marcador. 60-65 para el Real Madrid. Situación crítica ahora para el Taurés. 5 puntos de ventaja para el Real Madrid. Su máxima diferencia. Medio minuto para que entremos en el último cuarto del partido. José Luis Llorente con Birukov en el triple. Es el de triple raso para Chechu Birukov. Si vemos a veces lanzamientos de dos como ayer de Tomás Jofres, con un arco impresionante que describe el balón. Para ver un lanzamiento como el de Birukov. Triples ahora, para todos los gustos. Ahora ha habido una falta diametralmente opuesta a la posición del balón, creo que de David Wood, en la toma de posición. De ataque, ¿eh? De ataque, luchando posiblemente con Martín. Wood se va al banquillo. Insisto en que es un momento en que al Taurés le está costando sumar puntos. Están fallando lanzamientos. Con un momento de efectividad importante en el juego de ataque del Real Madrid. Ahí la diferencia en el marcador. 8 puntos para el conjunto de Clifford Lui. Máxima diferencia. El triple punteado de Birukov. Es balón para el Taurés. Birukov, que reclama que ha habido Chicho Sibilio el que había punteado el lanzo. Ponado el lanzamiento de Birukov. Lo tira tan raso que los árbitros han interpretado que no lo ha tocado nadie. Yo la verdad no estoy muy seguro, pero es que hace unos lanzamientos tan rasantes. Juega el Taurés con Lasso, trata de entrar en la defensa del Real Madrid. Juega el triple con ese arco de Sibilio. Un nuevo rebote ofensivo en las manos de los jugadores del Taurés. Ramón Rivas con el tapón espectacular de Ricky Brown. Vamos a ver si salva la posesión Llorente. Ahí está Llorente en el dribbling de avance. Qué bien ha amagado Llorente. Qué jugada personalísima con la firma de Joe Llorente. Tremenda. Ahí vemos cómo ha engañado a Sibilio y Lasso con este, con esa finta de pase. Hace el gesto de que lo va a dar. Se lo queda coincidiendo con el primer paso y convierte la bandeja. 10 puntos de ventaja para el Real Madrid cuando ya estamos jugando el último cuarto del encuentro. Exactamente, faltan 9 minutos para la conclusión del partido. Máxima ventaja madridista, 10 tantos, 70-60. Es balón para el Taurés. Límite de posesión. El triple de Abad. Aro, el rebote defensivo para Marc Simpson. Nueva posesión de balón para el Real Madrid con José Luis Llorente. Ahí está Birukov. El gancho de Birukov se sale de la canasta del Taurés con un nuevo rebote. Manos de Ramón Rivas. A punto de perder Lasso. Que ha recuperado Lasso. Vuelve a recuperar Simpson. El balón para José Luis Llorente. Cómo se lucha. A punto de hacer pasos José Luis Llorente. No sabe qué hacer Ricky Brown. Balón hacia atrás para que lo juegue y lo temple José Luis Llorente. En estos momentos los jugadores queremos que el balón vaya a nuestro. Triple de Simpson. Triple de Simpson. Un nuevo triple para Marc Simpson, que está destrozando con sus triples y con su actuación el encuentro. 5 de 6. Tiempo muerto para Ger Brown. La verdad es que no sé si el anterior se le ha anotado a él. Si es así, a falta de 8-20 y perdiendo de 13, agota la posibilidad de dirigirse de nuevo a sus hombres, salvo que Clifford Lewis solicite tiempos muertos. Esta tampoco es una buena circunstancia, aunque hay que arriesgar. Seguimos de cerca, seguimos de cerca.
Eran las palabras en el tiempo muerto del Real Madrid, mientras el entrenador reclamaba seguir jugando con la defensa y recordar que es bueno jugar ataques largos, la ventaja en el marcador es importante, ayudarse del discurrir del tiempo. Ahora estaba incluso ratificando Clifford Ruiz esta opinión con Mark Simpson, que acababa de hacer un lanzamiento muy temprano, pero muy efectivo. Lo que puede decidir un buen tirador en un partido de baloncesto. Mark Simpson, con su efectividad en el lanzamiento, 35 puntos, está llevando en volandas al Real Madrid en el marcador, que ahora obtiene una ventaja de 13, 73 a 60. Queda todavía mucho partido por jugar, 8 minutos y 15 segundos para la finalización del encuentro. Ahí está jugando el Taurés. Es curioso, Nacho, cómo el Real Madrid ha roto el partido precisamente en, sobre el minuto 10 de la segunda parte. Lo que ocurrió en el partido anterior. Efectivamente, donde el Taurés lo rompió en el minuto 10 del segundo tiempo. Es el último cuarto maldito de esta semifinal. Está costando caro tanto para un equipo como para el otro. En el último cuarto del partido del martes, el Taurés infligió al Real Madrid un parcial de 25 a 11. El triple de Sibilio, muy pasado, el rechace es para Viriuco. Balón para Llorente y el Real Madrid, que va a hacer un baloncesto controlado, jugando en función de la ventaja que tiene en el marcador, 13 puntos. 7:40 para la conclusión del partido. Mark Simpson, que se cuadró para el triple, y hay falta personal de ataque del señor Brown. Acostumbra a suceder que el pívot, creyendo ganada la posición, se ayuda con un ligero movimiento de brazo para separar más a su defensor en el momento que el compañero le da un pase bombeado. Lo ha visto bien el señor Sancha, que estaba colocado justo en la línea de fondo. Esa era la repetición de la tercera falta personal de Ricky Brown. 13 puntos por delante del Real Madrid, 73 a 60. Ahí está Santi Abad. Pasos de Santi Abad, por lo tanto pérdida de posesión del Taurés y balón para el Real Madrid. Ahí está Llorente jugando con lentitud. Va a volver a la cancha Ramón Rivas, máximo anotador del Taurés con 14 puntos. Sigue driblando de un lado a otro de la cancha José Luis Llorente, el balón para Mark Simpson. Triple de Mark Simpson, dentro, señores y señoras. Parece que haya hecho una crucecita ahí en el suelo porque los mete todos. Ahí tenemos la repetición, muy lejos ese triple de Simpson. 6 de 7 para Mark Simpson, 38 puntos, 60-76 para el Real Madrid. 16 puntos de ventaja para el equipo madridista. Juan, cada partido de esta serie es una historia distinta. Muy diferente, es increíble cómo un partido en pocos minutos se rompe de esta manera, se resquebraja en mil pedazos el buen trabajo, sobre todo de ataque, que había hecho el Taurés. Fíjate que incluso han bajado en el porcentaje de 2, 18 de 39 lleva el Taurés, pero han perdido absolutamente el rumbo en el porcentaje de 3. Terminaron la primera parte con 3 triples de 4 intentos, y los 7 que han lanzado en esta segunda parte los han fallado. 0 de 7 en triples en el segundo tiempo para el Taurés. Segundo lanzamiento para Sibilio, también lo convierte en puntos. Son 12 tantos en la cuenta anotadora de Chicho Sibilio. Y el Taurés, que va a jugar contra reloj en un intento de enjugar las diferencias madridistas, establecidas ahora en 14 puntos. El lanzamiento triple no lo convierte Llorente, va al rechace para Viriuco. Ha cambiado por completo el decorado con respecto al partido que se jugó el martes. El lanzamiento triple tampoco lo convierte Antonio Martín. El rebote para Lucas. Ahí está jugando Lasso, balón para Ramón Rivas en el poste bajo. Ese mate de Joar Lucas, había quedado estática la defensa madridista, ha preferido, y Joar Lucas pues al mate. Ha preferido asegurar, renuncia al lanzamiento, solo desde el tiro libre se abre paso con potencia en esta magnífica toma. Hemos visto cómo la defensa del Real Madrid se abría por el impulso que presentaba Lucas en esa entrada. Mates suelen ser muy importantes. El lanzamiento exterior no lo convierte Antonio Martín, rebote para Joar Lucas. Ahora el contraataque de Taurés, entra
Lasso y el árbitro auxiliar Fernando Pizarro da balón al Real Madrid. Creo que en los dos ataques últimos del Real Madrid, Antonio Martín se ha precipitado. Clifford Ruiz, entiendo que así lo interpreta, solicitando tiempo muerto. Pienso que Antonio Martín ha lanzado un triple de forma demasiado generosa, e incluso el siguiente ataque ha lanzado de dos puntos, pero también de forma demasiado temprana. Hemos de insistir que las instrucciones de Ruiz habían sido muy claras. Eran las instrucciones que Herb Brown dirigía a sus jugadores, pero son instrucciones que este hombre hace siempre en inglés. Casi todos los jugadores del Taurés dominan la lengua anglosajona. Lo cierto es que yo no he podido interpretar nada, pero más bien por problemas del sonido que confluye en el momento, hemos de decir que quizás pues tampoco dejan acercar el micrófono lo suficiente como para percibir bien sus instrucciones, pero es un momento importante de partido. Falta personal en el bloqueo de Antonio Martín. Tercer ataque consecutivo que el Real Madrid falla en tres jugadas de Antonio Martín. Queda mucho partido, 5-19 para el final, y es mucho tiempo. Y es la cuarta falta personal del Real Madrid. Perdón, la cuarta falta personal de Antonio Martín. Con 76-64. Joar Lucas, que trata de irse de Ricky Brown, el triple lo convierte Chicho Sibilio. Es un triple para la esperanza, para el Taugrés. Se sitúa por debajo de la desventaja de 10 puntos, situación siempre psicológica a tener en cuenta. Un equipo que intenta recuperar, lo primero que debe hacer es meterse por debajo de los 10. Lo ha conseguido el Taugrés. 7-0 de parcial para el Taugrés, ha establecido ese marcador de 67-76. 9 puntos de ventaja para el Real Madrid, a 4:40 para la conclusión del partido. No anota Biryukov, pero hay falta personal de Lasso. La cuarta. Cuatro faltas personales para Antonio Martín y otras cuatro faltas para Pablo Lasso. Insisto que este triple de Sibilio ha sido el primero para su equipo en toda la segunda parte. 1 de 8 en lanzamientos de 3 puntos para el Taurés en este segundo tiempo. Los árbitros no indican nada. Atención al pique entre David Good y Mark Simpson. Ha planteado una defensa mixta al Taurés. 2 en hombre sobre Biryukov y Simpson, siendo sus defensores Lasso y David Good. Y 3 en zona en un triángulo defensivo, Sibilio, Arloukas y Rivas. Hay falta personal de Joar Lucas, la tercera. Continúa tomando decisiones Antonio Martín, una y otra vez es el hombre que decide jugarse el balón, sobre todo ahora que Biryukov y Simpson están mucho más sellados de función. Ha errado el primer lanzamiento Antonio Martín, pero fíjate el dato, 38 puntos para Simpson, el jugador madridista que más se le acerca es Antonio Martín con 12. Antonio Martín convierte en punto el segundo lanzamiento libre, 10 de ventaja para el Real Madrid, todavía mucho partido, 4 minutos y 10 segundos para la conclusión del mismo. Jugando Pablo Lasso, el balón para Joar Lucas, ahí está jugando por detrás de la defensa madridista y canasta de Joar Lucas, 16 puntos, máximo anotador del Taurés. Vuelve a encontrar posiciones cómodas de lanzamiento bajo canasta. Y atención que hay una advertencia del árbitro principal, Eduardo Sancha, al entrenador del Real Madrid, Clifford Ruiz. Decía que el Taurés ha recuperado las ideas de ataque del juego próximo. Vemos la defensa en triángulo de Sibilio, Arlaucas y Rivas, y en hombre a hombre pegadísimos, tanto David Wood como Pablo Lasso. 8 puntos de ventaja para el Real Madrid. Ahora el conjunto blanco bastante remiso. ¿Qué defensa está haciendo David Good sobre Mark Simpson para que no sea este el que tome la responsabilidad de tirar? El balón es para Ricky Brown, el lanzamiento no lo convierte Ricky Brown, el rebote defensivo para Ramón Rivas. Importante ataque para el Taurés, que puerta atrás con esa asistencia frustrada por la falta personal de Ricky Brown sobre
Joar Lucas, pero Pablo Laso y Joar Lucas se conocen de memoria. No parece que estén muy claras las ideas para atacar esa defensa tan especial que ha planteado Brown para los compases finales de partido. Los jugadores del Real Madrid se ven sorprendidos. Ahí vemos cómo los jugadores estaban alrededor de su entrenador solicitando instrucciones para resolver los problemas tácticos que ha planteado Herb Brown con ese cambio sorprendente, porque no había sido utilizado en ningún momento en este playoff final, y realmente está complicando la situación que parecía muy cómoda para el Real Madrid. Se ve menguar la diferencia, que estaba en 16 puntos, si no me equivoco, Nacho, y ve menguar 16, 76, poco a poco, 60. Poco a poco, con mucho tiempo por jugar, todavía con 3.27 para el final. 18 puntos para Joar Lucas, 77-71. Ahora solo 7 puntos de ventaja para el Real Madrid. José Luis Llorente jugando con Virukov. Ahí está recibiendo Antonio Martín. De nuevo Virukov, presionado por Pablo Laso. Ricky Brown, balón para el triple que no convierte. José Luis Llorente, atención al contraataque con David Good. Ahí está en el dribbling David Good. El reverso y el tapón de Mark Simpson. No recupera, sin embargo, la posesión el Real Madrid. Y es balón para el Taurés. El Taurés en alza. Y vaya partido de baloncesto con todos los ingredientes. Enrabietado el Taurés. El balón para Lucas. El rebote defensivo para Ricky Brown. Que 2 minutos y 40 segundos de partido nos esperan. En el poste bajo anota Virukov. Que esa parece ser la mejor posición de tiro para Virukov en estos partidos frente al Taurés. El tiro libre de Antonio Martín era lo único que habían conseguido en las últimas 4 posesiones. Ahora la canasta de Virukov se hacía muy necesaria para el equipo de Clifford Ruiz. Vamos a ver la opción de juego de ataque para el Taurés. Ahí está Joar Lucas. El balón es para Chicho Sibilio, pero hay falta personal. La quinta que va a eliminar del encuentro a Ricky Brown. Brown, que no podemos decir que haya estado excesivamente entonado. 4 puntos, todos ellos en la primera parte. Realmente no ha estado muy, muy efectivo. Con 2 de 7 en el tiro. 6 rebotes para Ricky Brown. 6 rebotes que lo sitúan como mejor reboteador del equipo. Pero en principio una estadística que parece corta de un jugador que nos ha acostumbrado ya a partidos tan memorables como el que jugó en Nantes, o como incluso el que jugó en el segundo partido en el playoff frente al FC Barcelona. Hizo mucho daño ese mate sobrado de fuerzas de Joar Lucas, que sin embargo ha errado el 1-1. El balón es para el conjunto madridista. Lucas, que en la primera parte terminó con 10 puntos, parece que ha tomado ya más decisión en los momentos últimos de partido. Es el jugador que está absorbiendo el juego de ataque, próximo siempre a canasta. Sigue la defensa 2 y triángulo para el Taurés. Y últimos 2 minutos de partido, con 8 puntos de ventaja para el Real Madrid, 79-71. Llorente, el balón para Antonio Martín. Ahí está jugando Cargol. Últimos segundos, quedan 5. Llorente entra a la bandeja y ahí se gana el tapón de Joar Lucas, pero es posesión para el Real Madrid. Hay tiro, hubo tiro y hay 30 segundos más. Y por lo más tanto hay 30 segundos. De posesión, la verdad es que es una posesión importante. Ahí está Sibilio presionando a Llorente. Defensivamente hablando, por debajo de los 2 minutos, 1.37 para el final. José Luis Llorente de nuevo en el dribbling, balón para Antonio Martín, Virukov y la falta personal de Pablo Laso. También la quinta. Es solo la cuarta falta personal para Pablo Laso. Uno más uno para Antonio Martín. Ha errado el 1-1. Antonio Martín fue a por el rebote ofensivo. Cargó, atención al contraataque, canasta de Pablo Laso y además lanzamiento libre adicional por la falta personal de Mark Simpson. Qué jugada ha protagonizado Pablo Laso,
ahí prácticamente desequilibrado, convierte la bandeja, cobrarse la falta personal de Simpson y lanzamiento libre adicional para el base del Taugres. Convierte en punto el adicional Pablo Lasso, 11 puntos en su cuenta anotadora. Hay gestos claros en los hombres del Real Madrid para tener disposición de jugar largo y no tirar a canasta. Mark Simpson, hay falta personal de Sibilio. Sibilio es el jugador del Taugres que mejor ha interpretado lo que debe hacerse en estos instantes finales. 5 puntos de desventaja obligan al equipo que defiende a hacer una personal rápida, puesto que no queda mucho margen. 1-18 para el final, 74-79. Y el 1-1 para el jugador más acertado del Real Madrid, Mark Simpson, 6-6 en los lanzamientos libres. Y ahí está la efectividad de Mark Simpson. 7-7 en los lanzamientos libres. Ahí va con el octavo tiro libre que intenta en el partido. También lo convierte en punto. Se va hasta los 40 tantos Mark Simpson, que va a coger aquí su mejor actuación como jugador madridista. El triple alejadísimo de David Gutiérrez. El rebote es para Joar Lucas por la falta personal de Cargol. La opción será un nuevo 1-1 para el americano del Taugres. Ahí vemos la repetición, la lucha por el rebote. La lucha por el rebote, Nacho, se hace realmente enconada en estos momentos. Nadie quiere renunciar a una posesión así como así. El lanzamiento de Booth era poco ortodoxo, pero muy necesario. Y la posibilidad de rebotear en ataque era un objetivo básico para Lucas y Rivas y Sibilio, que estaban al quite. Segundo lanzamiento libre para Lucas. Convierte en 2 puntos esta acción de 1-1 Joar Lucas, que suma 20 puntos. Último minuto del partido. Problemas para Birukov. El Real Madrid. Hay falta personal de Sibilio. Sibilio Gut. Se ve sometido a una presión extenuante. Ya no hay complejo para hacer falta o no. Insisto en que las faltas personales se hacen necesarias. El factor tiempo juega en contra del Taugres y su única opción es contar con más opciones de balón, obligar a los jugadores del Real Madrid a lanzar tiros libres, aunque pienso que habría que escoger bien el hombre determinante para esta situación, y quizá Cargol, que es el jugador que no ha lanzado tiros libres, sería un buen objetivo por lo del frío que se puede encontrar para ese menester. Ha errado el 1-1 Virukos, fue eliminado David Good. 81-76 Juane, la canasta de Miguel Juane. 81-78, solo 3 puntos de ventaja para el Real Madrid. El balón para Cargol con falta personal intencionada. Atención, falta personal intencionada. Serán 2 lanzamientos libres para el Real Madrid y además posesión de balón. Parece ser que el señor Pizarro ha interpretado por la reiteración de las faltas intencionalidad. La verdad es que los entrenadores hemos de jugar mucho también con ese aspecto. No solamente podemos incitar a nuestros hombres a que interrumpan el partido a base de cometer personales, porque puede suceder lo que acaba de ocurrir. Llorente, de cualquier forma, ha desaprovechado un primer lanzamiento. 46 segundos para el final, 78-81. Libres para el Real Madrid, 78. Vuelve a fallar el lanzamiento libre José Luis Llorente. Y la situación se produce de nuevo, igual que el anterior momento. El Real Madrid presa del nerviosismo. José Luis Llorente, ahí está driblando. El balón es para Virukov. Cargol. Juane, falta personal de Miguel Juane. También intencionada. En este momento creo que Juane se ha excedido, sobre todo en el gesto de la falta. Hay que procurar hacer personales, pero eso ya es una avalancha. Posiblemente era más clara su intencionalidad en esta que en la anterior. Y 2 nuevos tiros libres. Esta vez para Cargol. Para el Real Madrid, y saque de banda en posesión para el Real Madrid. Ahí está Pep Cargol. El lanzamiento de Cargol tampoco lo convierte. No ha convertido Cargol. El Madrid encadenando errores en los lanzamientos libres en momentos importantísimos del partido. Ahí va Cargol con el segundo. Lo convierte Pet Cargol, estableciendo un marcador de 82-78. 4 por delante del Madrid. Clifford Ruiz coloca 2 bases en pista para intentar manejar durante más tiempo
buenos dribladores la pelota. Entiendo que ahora Biryukov, Antúnez y Llorente serán los jugadores encargados de repartirse ese trabajo. El balón para Antúnez. 37 segundos, ahí está la presión del conjunto vitoriano. Marc Simpson, el Real Madrid que rehúsa al lanzamiento. Llorente, falta personal de Arlucas. Falta personal de Joe Arlucas. La concepción es diferente, ahora Arlucas intentaba robar el balón pero sin complejos, para entendernos. Un caso distinto al que hizo antes Miguel Juane, que prácticamente fue a contactar con el jugador. Yo creo que las faltas a este tipo, cuando las haces voluntariamente, deben fraguarse sobre todo buscando la pelota. Enésimo error del Real Madrid en los lanzamientos libres. Este a cargo de José Luis Llorente. A la desesperada Pablo Laso. No consigue convertir Pablo Laso. El balón es para Biryukov. Ahí está Biryukov presionado por los jugadores del Taurés. Y una nueva falta personal intencionada de Ramón Rivas. Pero los jugadores del Real Madrid tienen la mano encogida en los lanzamientos libres. Pesa demasiado la responsabilidad y el nerviosismo. Ha bajado la efectividad del Real Madrid en los tiros libres, por supuesto. En los momentos claves han perdido ese 75% que tenían, lo han dejado en un exiguo 60%. De nuevo dos lanzamientos ahora para Biryukov y saque de banda para el Real Madrid. 15 segundos para el final, con 4 de ventaja para el Real Madrid. Y una nueva falta intencionada. Ahora sí que anota Biryukov. Segundo lanzamiento libre para Biryukov. Ahora sí está acertado José Biryukov. 84-78, balón a la banda. Con solo 15 segundos por jugarse. A punto de robar Pablo Laso. Y es que ha habido falta personal. Ahora sí es la quinta de Pablo Laso. Y ahora el que está en la línea de tiros libres es José Miguel Antúnez. Se está prolongando el final de este intenso partido entre madridistas y vasconistas. 84-78, 6 por delante el Real Madrid. 1+1. No. José Miguel Antúnez. Juan ha convertido el triple, rebote Rivas, un nuevo triple de Sibilio, tampoco el balón para Biryukov. Se acaba el partido con victoria del Real Madrid por 84-78. Habrá partido de desempate el próximo sábado en el Palacio de Deportes de Madrid. Por nuestra parte, esto ha sido todo.